sabéis, hoy empezamos la pretemporada. De la plantilla de la temporada pasada, pues tenemos 16 jugadores, que ahora, si queréis, os paso la relación definitiva. Con el fichaje de Oscar sería el segundo, dos incorporaciones, que son Acosta y él. Y vamos a tener dos jugadores a prueba, son Lizana y Dani Granda, y luego una serie de jugadores juveniles que terminan de la temporada pasada, que estuvieron en el anterior club de fútbol, y tres juveniles que hemos pedido expresamente porque queremos observarlo y verlo, ¿no? Son Dani, que es de Alameda, y Felipe Perales. Y además un jugador, Cristóbal, que ha estado en la cantera del Betis y que se va a incorporar hoy, aunque es juvenil, pero tenemos especial interés en verlo con el primer equipo. Y bueno, las cuatro bajas confirmadas, que ya sabéis, son la de Iván Corraño, Ismael Gómez, Sico y Jorge Barba, que definitivamente, como ya comentamos en la última rueda de prensa, pues no formará parte del Antequera Club de Fútbol, y bueno, le deseamos lo mejor allá donde esté. Si os comento también la relación de partido de pretemporada. El primer partido que jugaremos será el 27 de julio, fuera de casa, en el campo de la Laurinda Torre, equipo que ha defendido de categoría, que será uno de los fuertes en Liga Andaluza, a priori. Y luego jugamos tres partidos seguidos aquí en casa, que serán contra el Huetor Tájar, el Sevilla Atlético y la Unión Deportiva Melilla. ¿Vale? Volveremos a jugar dos partidos seguidos fuera, Humilladero y Casa Bermeja, y terminaremos la pretemporada con los partidos en casa contra el San Pedro de tercera división el día 18 de agosto a las 8 y media aquí en el Maulí. Y no está cerrado el todo, tenemos ahí una fecha y por determinar aún el trofeo de Alto Orcal, a ver cómo lo encuadernamos y con qué rival lo diseñamos. Vale, pues ya si queréis os paso a los jugadores, que son lo importante aquí, los renovados y el fichaje, y a vuestra disposición. Oscar, bienvenido de nuevo a tu casa, a tu casa, después de aquella primera andadura, donde de sobra está decir las buenas sensaciones que dejaste, como prácticamente ha dejado en todos los clubes de los que has formado parte, ¿no?, en toda tu carrera deportiva. ¿Qué significa ahora volver a tener con 33 años? Bueno, significa, pues, lo primero, como te has dicho, ¿no?, volver a mi casa, donde tengo muy buenos recuerdos de los dos años que estuve aquí, y nada, vengo a aportarle sobre todo al equipo, tanto deportivamente como experiencia, ¿no? Oscar, ¿qué objetivos te fijas para la temporada? No sé si partes incluso con cifras de goles, donde te gustaría que el equipo estuviese al final de temporada. Bueno, objetivo ahora mismo, yo creo que el primer objetivo es la permanencia. A partir de ahí, pues, se peleará por lo que venga. Y a nivel personal, pues, la verdad es que nunca me gusta ponerme objetivos, porque tampoco se sabe lo que va a pasar mañana. Pero bueno, yo creo que voy a aportar goles, seguramente, de eso no tengo ninguna duda, ¿no? Lo he hecho toda mi vida deportiva y no creo yo que ahora no lo vaya a hacer, ¿no? No sé si puede ser una temporada también para quitarte, no sé si la espinita clavada de aquella última temporada tuya del descenso a tercero. No, son años pasados y uno lo que piensa ahora en el presente y en lo que pueda venir de aquí para adelante, ¿no? Desgraciadamente aquel año, pues, se disfrutó mucho, tuvimos la mala suerte de ascender, pero bueno, eso son cosas del fútbol y ahí no podemos hacer nada, ¿no? Simplemente pensar en este año y ahora mismo pensar solamente en la salvación. Viene de una plantilla muy joven, no sé si te puedes ver como el encargado de tirar un poco de carro. Bueno, a priori parece que sí, ¿no?, que son todos muy jóvenes. Yo, pues, soy quizá el mayor con Paco Lara y creo que hay alguno más sobre los 30, pero bueno, yo creo que a veces también se aprende mucho de los jóvenes y entre todos, pues, tendremos que sacar esto. ¿El Oscar de anterior andadura a este que va a iniciar la pretemporada? ¿Alguna diferencia? Yo sigo siendo el mismo y siempre me he caracterizado por lo mismo, ¿no? Trabajo, honradez y humildad. A partir de ahí, pues, todo llega. ¿Qué destacaría en líneas generales del juego de la Antequera, si lo conoce, que han venido a desempeñar esta última temporada? Bueno, pues del juego conozco a Vicente perfectamente, sé cuáles son sus ideas y no tengo ninguna duda que la Antequera, pues, saldrá a jugar y a tocar el balón, ¿no? Conociéndolo a él, seguramente, yo creo que será así. Javi.
Sí. ¿Tuviste alguna duda al principio? No, yo desde primera hora yo quise quedarme aquí, se lo comuniqué al míster, que yo quería continuar aquí y no quería pensármelo mucho. Yo siempre, porque estoy muy a gusto aquí, siempre he querido quedarme aquí. Una temporada, una categoría en la que probablemente ya pueda ser ya tu despegue definitivo, ¿no? Después de esta pasada en la primera andaluza en la que la verdad es completarse un ejercicio deportivo impresionante. Bueno, cada temporada es diferente. Yo empiezo con mucha ilusión y espero hacer mejor, igual que antes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Vicente y al presidente y sobre todo a la Antequera por la confianza que me han mostrado siempre. Y mi primera opción siempre ha sido quedarme en Antequera, como se lo comuniqué a Vicente. Y no me voy a centrar en la oferta ni nada, sino tengo muchas ganas de trabajar y de seguir en Antequera. Por eso estoy aquí. Bueno, Javier, estaba la temporada del descenso de tercera andaluza. ¿Y qué crees que ha madurado ya este equipo para que eso no vuelva a ocurrir? Bueno, madurar, yo creo que, hombre, siempre de los errores se aprende, ¿no? Se intenta aprender. Y yo creo que el año pasado cerramos bastantes bocas con el juego que despegamos y yo creo que nos merecimos el ascenso. Disfruta de la naturaleza con Ciclos 2000, tu tienda de bicicletas en Antequera. Somos distribuidores de Orbea, BH, Scott y Rotor. Además te ofrecemos primeras marcas en accesorios y el mejor servicio técnico en reparaciones de todo tipo de bicicletas. Ven a visitarnos, estamos en calle San José 6 y en www.ciclos2000.com en Antequera. Ciclos 2000, compromiso, calidad y confianza. Vale. Hoy también el club tiene asamblea, ¿eh? Sí, hoy la verdad es que tenemos la agenda bastante llena. Empieza el equipo ya oficialmente a entrenar y luego tenemos asamblea. A las 8 la primera convocatoria, 8 y media la segunda convocatoria. La vamos a tener aquí y bueno, ya gracias a que el año pasado empezamos con este tema de la asamblea, todos los años la tendremos a presentar los gastos de los presupuestos anteriores, los presupuestos de este año, ¿no? ¿Cómo se puede presentar a nivel de cifra la campaña? Como siempre, Paco, fusta, mucho trabajo. Sí, bueno, los abonados la verdad que estamos contentos porque sorprendentemente esta semana se están vendiendo mucho abono de tribuna cubierta, cosas que otros años se han quedado siempre un poco más rezagados y eso nos está sorprendiendo. Y bueno, empezamos el lunes y tampoco es que en el tema del abono de general no es que se haya vendido mucho porque todavía es pronto, pero la verdad es que estamos contentos. ¿De ese presupuesto que se va a presentar después se trabajará algo más? No, la verdad que siempre me gusta que una vez que termine la asamblea pues que primero le presentaremos los números a los socios, como creo que debe ser, y a partir de ahí pues ya no tenemos ningún problema en absoluto, ¿no?, en presentar los números, claro. ¿Una doble continuidad? Sí, la verdad que estamos... La primera temporada en la que también ha ido, ¿no? Claro. Porque se ha conseguido liberar carga a nivel de deudas pendientes. Sí. Y bueno, con un ascenso después de lo complicado que recuperar, la verdad que sí. Hombre, sí podemos adelantar que hemos quitado una parte muy importante de deuda. Ya lo hemos quitado, hemos bajado bastante la deuda. Y bueno, si las cosas van saliendo medio que la verdad que están complicadas porque no han bajado los apoyos pues, que teníamos del ayuntamiento, no lo han bajado. Y estamos intentando trabajar en que los sponsors pues sigan manteniendo el dinero que daban, en fin.
pero la idea es esa, y sobre todo a nivel deportivo, pues seguir manteniendo los pies en el suelo para seguir siendo honrado y poder pagar lo que se promete. Y bueno, que podemos demostrar que con gente nuestra, con gente de aquí, y siendo serio, y siempre lo digo, bueno, yo hablo algunas veces porque soy el presidente, pero la verdad que siempre me gusta decirlo, que aquí detrás hay una directiva fenomenal, que bueno, que yo lo digo ahora últimamente, que muchas empresas ya quisieran tener, o sea, la verdad. Y el tema de gestión y demás, pues la verdad que está el trabajo muy bien hecho, hay que decirlo. De hecho, el encargado de la lotería nos para de hacerme por ahí señales que hay que comprar lotería, que ya está la lotería a disposición, que el año pasado, por cierto, dimos en la escuadra. A ver si este año pues entra, aunque sea por el centro. ¿Vale? ¿Si veo que hay un cambio de patrocinador en la camiseta? No, esto es porque se ha presentado al patrocinador, sigue siendo el patrocinador principal, sigue siendo Puerto Seco, al cual también pues aprovecho para agradecerle el apoyo que sigue prestándonos. Lo que pasa es que bueno, siempre nos gusta presentarle a los nuevos patrocinadores pues cómo quedaría y cómo se vería él en la camiseta, ¿no? Que por ejemplo Pintura Verónica pues ya es patrocinador nuestro, ya es oficial. Sí, aprovecho para presentar o enseñaros la camiseta de entrenamiento, si queréis, esta es la del cuerpo técnico y esa es algo. Esta será la de los jugadores, esta del cuerpo técnico, que estarán a la venta en fútbol, que es algo que se incorpora esta temporada para que deje también unos mínimos beneficios para el club. ¿Vale? Todo el aficionado que quiera pues puede tener la camiseta de entrenamiento del primer equipo, lleva el escudo por delante y por detrás pues el nombre de la tecla de fútbol. ¿El precio se sabe? ¿El precio, Patricio? ¿El precio? Pues ya 20 euros, no 20 euros. ¿Por qué? 20 euros en la tienda de fútbol. ¿Vale?